até o fim do primeiro tempo sem correr riscos. Vamos ver o André. E vamos ver se sai um gol brasileiro ainda no primeiro tempo. André Santos faz o toque. Beleza de bola pro Neymar. Tocou pro gol. Gol! E o Neymar teve calma, categoria e talento dentro da grande área para tocar no cantinho de McGregor. Neymar, Brasil 1, Escócia 0. Paulo César lá. Neymar bateu o pênalti. Gol! Brasileiro, enquanto você revê a cobrança do Neymar, agora tem o seguinte, Luiz Carlos. Acho que amanhã o Fernando Saraiva terá que sair às ruas novamente com a foto. Na curva, Ramírez, Ganso, Neymar! Gol! De Brasil! No apareció en el primer tiempo. Dijimos, un jugador al que cuesta definir, porque se lo ve talentoso, participa poco, pero tiene acciones de este tipo. Ayudaron. Maicon lo quiere liquidar. Maicon. Partido. No había tenido tantas participaciones en esta segunda etapa, pero qué bien. Que brilla, otro que se destaca. Hoy Brasil sacó a relucir la historia, la capacidad individual. Aí o Ganso, vambora Ganso, capricha essa bola aí, pode até ser a última do jogo. Aí Neymar, arriscou, bateu pro gol! 7 minutos do segundo tempo. Deixa as coisas mais iguais e olha uma curiosidade. O último jogo Brasil-Alemanha foi 3-2 Brasil. Na Copa das Nações. Que jogada! Pelota rasante. La falla Fred en la barrida donde tenía encima a Umaña y aprovecha Neymar. ¿Y quién hizo el centro? Dani Alves. ¿Y sabes por qué la complicó? Porque la corrida corta de él, olha ali, partiu Neymar. ¡Gol! Neymar número 11, é o Zon. Lá vem ele, paradinha, pé direito, a batida! Gol! Da seleção britânica e outra vez a cobrança do Neymar. O goleiro até acertou o canto, né? Mas a bola vem forte, vem no chão. Ele é selecionado o time. Escutar melhor aí. A pelota vem hacia dentro, Neymar está, gol! Gol! Livre, Oscar. Passe de full. E depois, hay que buscarlo por abajo, Neymar. Por arriba não era negócio. Oscar não entendeu. Es inteligente, es el mejor jugador de Brasil. Pase a Neymar y gol del astro, estrella y figura del Santos. Fue para Rómulo. Rómulo que la saca por abajo, viene para Marcelo. Marcelo, centro, está, gol, Neymar. ¡Gol! Grande. Los goles de Marcelo. Los centrales de China ya hemos visto que están en otra cosa. China está en otra cosa. Y Brasil está voraz. Partido que se podrá ver si en Venezuela, Colombia y en Ecuador. Y acá se viene Oscar, 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 la cruzó, está Neymar, gol. Simple, porque además el rival te lo facilita. Error en la salida, presión, quite, apertura, centro rasante y gol. Muy parecido al primero de Neymar. Así lo viene metiendo Paulinho, el pelotazo largo. Neymar. Neymar, Neymar que mete al arco, golazo, gol de Brasil, Neymar, faltaba el de Neymar y llegó el quinto para Brasil, Neymar, en 30 del segundo tiempo dice que ahora Brasil le gana a Irak por 5 tantos contra 0. Partido redondo en ofensiva para los jugadores de ataque del conjunto de Brasil. Buen pase de Thiago Silva, lo vuelve a hacer, lo había hecho en otra jugada, aquí encuentra a Neymar completamente solo, el defensor que lo mira, le da el espacio, Neymar busca y se crea su propio tramo de espacio para sacar este remate al segundo palo, el portero no tenía nada que hacer, esa pelota iba muy ajustada al segundo poste, Neymar ha hecho un partido completo, ha asistido a sus compañeros. Neymar es el que va y no falla, no falla. Estiraba la ventaja el crack del Santos. Hizo uno en el 6-0 sobre Irak. Es el gol número 15 para él con la casaca de la selección, ¿eh? Bien, para con el estadio polaco. Oscar con el tiro de esquina. La baja Neymar. Le pega, se desvía en Yoshida y gol.
Ahí está Neymar festejando. No venía bien el disparo porque la bajó Neymar, le pegó y Yoshida le dio una mano. Está. Japón no pudo vencer a Brasil después de 8 partidos, así que...